Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a un evento más eh, aquí en el programa de la Semana por la No Violencia organizado por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Y pues el día de hoy eh, nos acompaña la licenciada en biología, Mariana Valeria Ayala Rubio. Y bueno, pues ella nos va a estar... Eh, acompañando con una charla titulada Bichosaurio: Aproximación a la Divulgación Científica en la Primera Infancia. Y antes de darle los micrófonos a la licenciada Mariana, vamos a leer su semblanza para poder conocerla un poco mejor. La licenciada Mariana Valeria Ayala Rubio es de Culiacán, Sinaloa. Es bióloga con acentuación en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mediadora profesional de lectura por la Secretaría de Cultura y Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña como colaboradora del área de edición en editorial en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es promotora del programa Red de Lectores Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura. Es docente en la Facultad de Biología de la misma universidad y creadora de arrullos de papel. Lectura y ciencia para pera infancia. Forma parte de diversas organizaciones sociales donde funge como educadora ambiental y gestora cultural, como la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad, Comité del Museo del Jaguar. De 2020 a 2022 estuvo a cargo de un centro comunitario de atención a la primera infancia de la Secretaría de Educación Pública. Y ha sido beneficiaria del Programa de Acciones Culturales y Multilingüísticas y Comunitarias eh, 2018 y la Convocatoria de Intervenciones Culturales del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. También coordina el área infantil y juvenil de la Feria de Libro de la Universidad Autónoma Sinaloense y ha participado como tallerista en ferias internacionales y nacionales de libro y ferias culturales. También colabora en el, proy en el proyecto PRONASES cultura, narcotráfico, violencias y juvenicidios en Sinaloa, análisis para su comprensión, incidencia y transformación. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, pues Mariana, los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta semana de activismo. Y bueno, voy a compartirles pantalla para comenzar la charla. ¿Se ve bien? Espero que ya, sí. sí. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a este bichosaurio de aproximaciones a la divulgación científica en primera infancia. Y para esto, pues bueno, la primera infancia les comento que la tomamos desde los 0 a los 6 años en este caso y van a decir ustedes. Cómo es que se trabaja la divulgación con estas edades, porque muchos pensamos que a lo mejor por las barreras del lenguaje no nos van a entender, porque ellos dominan el territorio del balbuceo, nosotros ya no lo entendemos, pero nosotros tenemos ya esta habla. Realmente no se entienden. Pues bueno, para entender un poquito más sobre lo que sucede en el cerebro de los infantes. ¿Y por qué en esta etapa es crucial comenzar a compartir la ciencia? Pues acá les paso esta diapositiva. Pues, ¿qué sucede en ellos? Bueno, primero que nada, en la etapa del ser humano hay dos eh, momentos muy importantes que van a determinar cómo va a ser eh, el cómo van a desarrollar sus vínculos sociales, cognitivos y afectivos de toda la vida. Esta es la primera infancia y la otra es la adolescencia. Por ello... El centrarnos aquí desde los inicios es fundamental. Y en la primera infancia pasa que, sobre todo de los cero a los dos años, hay un número de conexiones increíble que nunca más se va a volver a repetir en el humano. Estas conexiones están dadas por las experiencias, mismas experiencias que mientras se van dando van fortaleciendo tales conexiones. Y bueno, también... Si queremos que en algún futuro haya más científicos y científicas, tenemos que tener en cuenta que para incentivar el acercamiento hay tres cosas que determinan muchísimo esto: y va a ser la personalidad de, de, de este niño o niña, el contexto familiar y los educadores que están a su alrededor. Hay que tomar en cuenta que durante los primeros años de vida de un bebé se construyen, como ya lo había dicho, los cimientos que van a servir para la base del desarrollo cognitivo, social y afectivo de toda la vida de una persona. Y otro punto es que la curiosidad. Ellos desde que nacen los niños y niñas son investigadores. Tienen una capacidad para investigar, para experimentar y organizar información sensorial y esta organización después les va a permitir formar las bases de cómo van a entender el mundo, pero poseen la curiosidad y esto, si ustedes quieren trabajar en las ciencias, es importantísimo. Entonces, los adultos que estamos alrededor de estos infantes necesitamos brindar entornos propicios y emocionantes para ellos. Esto va a ir formando de manera natural los procesos de aprendizaje. Y por último, eh, les pongo ahí que la ciencia y la tecnología pues forman parte de nuestra vida, es fundamental en estos tiempos. Y determinan el cotidiano social y se convierten en guías para nuestra comprensión del mundo. Y ahora es muy fácil que cualquier infante pueda manejar estos dispositivos tecnológicos, que pueda comprender otros procesos que en, en nuestros tiempos, digo yo no soy muy, muy grande, muy vieja, pero había cosas que no me tocaba entender. Y ahora ellos tienen estas facilidades que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, retomando la pregunta, ¿por qué es necesario comenzar en etapas tempranas? Pues bueno, es el periodo crucial en que los niños adquieren actitudes positivas o negativas hacia el aprendizaje y el deseo de participar en el mundo. Además de que es necesario romper con la visión separatista que tienen las ciencias y las humanidades. Y esto lo menciono porque se van a dar cuenta que en este trabajo con las infancias trabajamos muchísimo con las artes, que estas las, las metemos más por el camino de las humanidades y pensamos que están muy separadas, pero no. Entonces, si empezamos a quitar esta visión, eh, es muchísimo más fácil. Y pues fácil, porque los niños y niñas son científicos natos y son grandes lectores del mundo. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a la ciencia? y cómo acceden ellos también a la ciencia o incluso a cualquier otra manifestación de, de las artes, por ejemplo, la literatura, que es con la que yo trabajo principalmente. Pues aquí les pongo una pista en esta imagen y es a través del lenguaje. ¿Cómo vamos accediendo los humanos al lenguaje, al lenguaje oral? Pues bueno, por la musicalidad. Somos seres de ritmo nosotros estamos marcados por un tiempo desde que nos vamos formando y es el tiempo del corazón. Si ustedes imaginan eh, o más bien recuerdan casos donde hay pequeños que están llorando muchísimo y rápidamente los acomodas en el pecho de la mamá, lo que hace es calmarlos. Bueno. Por ahí va el camino y a lo mejor suena un poquito desfasado de lo que queremos hablar, pero todo esto sucede antes de que accedamos al lenguaje de la lectura. ¿Cómo? Pues antes del libro nosotros ya teníamos la, los arrullos, las nanas, las retaílas y esto iba enriqueciendo los procesos de construcción de nuestro lenguaje. La musicalidad también es otro lenguaje. Y tenemos otros lenguajes que también conocemos, el de la pintura, el que sea en el teatro, por ejemplo, los otros idiomas. La ciencia es otro lenguaje también. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué es la ciencia? Es una creación humana importante para el proceso de civilización, una expresión que es creativa, busca comunicar ideas y es parte también de nuestra cultura. Es otra forma de observar y concebir el mundo con ciertos objetivos, claro. Y es la manera en que la humanidad interpreta de forma consensuada los fenómenos que pasan en el mundo natural. Y el arte, pues es muy parecido, fíjense, es una expresión también creativa del ser humano que busca comunicar ideas, emociones y la belleza a través de la creatividad de un artista. Es una creación humana y es concebida esta como cultura. Cuando pensamos en cultura, luego luego se nos vienen todas estas expresiones como la danza, la música, la pintura, pero no pensamos en la ciencia. Pero ambas son diferentes formas de descubrir el mundo, diferentes verdades. Tienen sus métodos, sus ambientes y sus lenguajes propios, tan diferentes y tan parecidas a la vez. Cada una interpreta el mundo a su manera y a sus necesidades. Pero ¿por qué la ciencia se considera diferente a las demás actividades desde el punto de vista cultural? Bueno, porque tenemos las barreras, de nueva cuenta, del lenguaje. Y entonces, si un pequeño, una pequeña todavía no accede a nuestro lenguaje oral, ¿cómo es que va a ir accediendo al lenguaje de la ciencia? Porque como toda forma simbólica de interpreta interpretar la realidad, obra por medio de abstracciones la ciencia hecha para sus propios propósitos. Pero vamos a ver, a ver, aquí les cuento rápidamente qué pasó y es que eh, en, en la época de la ciencia, bueno, más bien en la línea del tiempo de la ciencia, sucedió que en un tiempo llamado oscurantismo, pues toda esta ciencia quedó guardada y nada más relegada a unos pocos y a un solo lenguaje, a un solo idioma. Afortunadamente luego llegó el renacentismo y con ciertos personajes como por ejemplo Galileo, que se le ocurrió decir que ya no voy a escribir las cosas yo en latín, lo voy a escribir en mi idioma para que otros puedan acceder a este conocimiento. Y también surgieron academias importantes donde no nada más los científicos, perdón, sí, los científicos se reunían ahí, también había artistas que se dedicaban a la pintura, que se dedicaban a la música y, y no eran nada más científicos que estaban encaminados a una especialidad, sino que no sé si se ponen a pensar y luego piensan que antes cualquiera podía hacer un montón de cosas. Si le interesaban las matemáticas, se ponía a estudiar. Si le interesaba la física, también. La biología también. Entonces, en estas sociedades, todos ellos convivían y todos ellos compartían el conocimiento. Cuando llegó el renacentismo, se dejó atrás todo esto que tenía guardada la, a, a la ciencia y nada más enclaustrada para solo unos pocos que tenían el poder o que sabían leer y escribir en latín. Y también llegó la imprenta, que claro, ayudó, a, a, ayudó muchísimo a que se le quitara su carácter privado. Pero aún así, aunque pongamos a Galileo y en qué se le ocurrió escribir por fin en su idioma, pues era divulgación nada más para unos conocedores, para aquellos que, que tenían conocimientos previos sobre esos, eh, esos intereses. Ya por fin en el siglo XIX y XX, pues comenzó la especialización. Pero, tristemente, hubo otra barrera ahí porque empezaron otra vez a despegarse las humanidades y las ciencias. Los científicos se aislaron y la ciencia se convirtió en una segunda cultura y tristemente ambas culturas se empobrecieron con esta separación hoy esta separación se puede ver reforzada por los estereotipos hacia la ciencia y pues la, ver la verdad cambió de manos ya no era nada más eh, estar en la doctrina religiosa gracias a gracias al cielo por así decirlo llegó la divulgación científica el propósito de ella es tratar de rehacer un lenguaje universal que pueda unir a las humanidades con el arte y la ciencia para un entendimiento común. Y la divulgación científica no es una labor que tenga una sola definición, ya que cambia con todos los contextos y con todas las poblaciones. Según Ana María Sánchez Mora. La divulgación se define como una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico utilizando diversos medios a diversos públicos que son voluntarios y recreando este conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Entonces todos aquellos que se dedican a la educación en algún momento hacen algún alguna obra de divulgación porque tienen que reinterpretar todas estas cosas siendo totalmente fiables a esto de eso se trata contextualizar y bueno según ana maría existen tres vertientes eh, en el tema de la divulgación los que son los comunicólogos los popularizadores y los que integran la ciencia y las humanidades que es con el que nos vamos a quedar que es con el que les voy a hablar un poquito del trabajo que se hace con las primeras infancias y el por qué. Bueno, tenemos que empezar a pensar que los niños tienen derecho a ver el mundo como es y que no necesitamos endulzar o caricaturizarlo. Siempre teniendo en mente que las infancias son capaces e inteligentes y autónomas y que tienen sus propios derechos. Dentro de esos derechos está el del acceso a la información y nosotros como adultos acompañantes tenemos que hacer garantes de esos derechos. Es parte de nuestras obligaciones como acompañantes, como educadores, como divulgadores. Y siempre que lo hagamos con respeto. El que hagamos divulgación científica no... Quiere decir que vayamos a utilizar el método científico, ¿no? Ya dijimos que vamos a agarrar la información, que le vamos a dar una reinterpretación con el contexto en el que queramos trabajarla, pero acá les traigo el método científico como recordatorio porque se basa en lo empírico y todo lo que conocemos ahora empieza desde ahí y todo esto, todo esto que sucede en el método científico los niños y las niñas de la primera infancia lo ponen en práctica porque nosotros ya somos partícipes de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, pensando en conocimientos empíricos, si vemos una, una nube que está cambiando de color, sabemos que puede traer agua. Esto nos puede detonar ciertas preguntas con los infantes. Como humanos nos encanta clasificar todo. En el caso de los infantes, ellos... Son muy buenos lectores. Me faltó por ahí preguntarles si ustedes creían que, es, que ellos sabían leer o no, pero les voy enterando que son de los mejores lectores que existen en el mundo. Son muy buenos para leer gestos, para interpretar los tonos que utilizamos en las voces y para entender las miradas. Así que cuando tú estés jugando con ellos, obsérvalos como acompañantes y fíjate cuántas veces a lo mejor arroja la cuchara o cuántas veces le jala la cola al perro, está haciendo sus propias mediciones, sus propias hipótesis en la cabeza de lo que puede pasar. Y es muy importante que cuando trabajamos con estas etapas tengamos en cuenta que siempre lo hacemos con los sentidos. Ellos leen y perciben el mundo con todo su cuerpo, con todos sus sentidos. Entonces, mientras más podamos hacer que los experimentes mucho más rica va a ser la experiencia y también pensar en el vínculo afectivo ¿por qué? porque cuando porque ellos son toda ternura siempre que vayamos a trabajar es pensarlo desde la ternura y con amor y el respeto el vínculo afectivo aquí es muy importante porque a veces los maestros o maestras de kinder son ese vínculo que a ellos les da seguridad, porque a lo mejor en casa falta o algo. Es, esto es nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? Y porque mientras van trabajando durante el tiempo, se van construyendo estos vínculos, que son muy importantes para que ellos puedan mm, entender o interiorizar algo. Vale más siempre cuando hay un vínculo afectivo que cualquier otra persona con la que no comparten nada venga y les quiera compartir algo, no les va a hacer tanta mella. Por eso lo pongo acá. Y bueno, porque entonces sacaba yo toda la historia de la ciencia y esta separación y les decía que había que deshacernos de esta visión separatista, pues bueno, porque en esta etapa es importantísimo tener a las artes de aliadas. Con ellas vamos a aprender a compartir todo. Y sobre todo el juego. Ya vimos que bueno, no hemos visto porque no, no me ha tocado charlarlo acá, ¿no? Pero sabemos que en las infancias aprenden muchísimo más rápido en el juego. Y yo creo que no nada más en las infancias. A mí me toca eh, a veces en mis clases jugar, hacer ciertos juegos con mis alumnos. Y me ha quedado claro que mientras están disfrutándolo, se acuerdan más. Pero bueno, si ustedes son maestros o maestras, hagan el intento a ver si les funciona. Y bueno, dentro de las artes tenemos la danza, la música, la literatura, el teatro y las plásticas, yo me recargo muchísimo en la literatura y trato de, de comenzar estos procesos de divulgación a través de narraciones orales, de cuentos, de la poesía y también de los mismos libros de divulgación que aunque no sean eh, especiales para infancias, pues... Por algo estoy aquí yo, me toca hacer toda la interpretación y contextualizarla para ellos. Pero no por eso voy a no voy a permitirles que lo manipulen. Ellos tienen el derecho a verlo, aunque todavía no hayan accedido al lenguaje de las palabras escritas y también de las plásticas. Aquí les pongo algunas imágenes de ciertos libros que yo utilizo que no propiamente son de divulgación sino una, corresponden a literatura infantil y juvenil por placer, pero que facilitan mucho este camino. Y aquí yo les hago una invitación a utilizar el libro como objeto de juego, ya que es una magnífica herramienta para facilitar las relaciones, favorece la transmisión cultural entre cuidadores e infancias y también constituye un apoyo de calidad para la integración. Y acá algo de los que le, lo que les comentaba anteriormente, citó a Bernard Golds el libro tiene efecto si es el objeto de afectos compartidos entre el bebé y el adulto narrado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en mi caso, como ya decía por allá Ana María, el método que utilizan los divulgadores no es uno solo porque se adapta a la persona que lo esté haciendo y en este caso yo les comparto. Que en mí yo comienzo primero por lo que me gusta. Si a mí me gustan los insectos, voy a buscar también un libro de insectos que me guste a mí, porque va a ser muchísimo más fácil compartir ese gusto. Y si, si hay posibilidad, conocer qué le gusta a esos asistentes, conociendo los libros, los juegos, canciones o los ritmos que yo tengo. Y si no, me toca investigar porque quiero jugar con ellos, quiero cantar con ellos, porque no quiero que lo vean como una clase tampoco. Y bueno, acá les comparto algunas de las actividades que hemos hecho en arroyos de papel. Ellos ya han jugado a ser botánicos, han hecho clasificaciones de, de las plantas, las han observado también a, al micro, han sido también parte de entomólogos. Yo. Yo tengo una pasión por los insectos, que ahora estoy muy orgullosa, que veo que muchos de los infantes con los que trabajo, pues ahora ya no le tienen tanto miedo. Y si les tienen miedo, ya no es como la idea de, sácalo de aquí o mátalo, no, sino más bien lo veo y ya luego le pido a mamá o papá que lo saque, pero que no lo mate. Claro que también han hecho trabajo de ornitología por aquí pongo la foto de una compañera que justo les está mostrando unas guías de aves que no corresponden a libros de literatura infantil ni juvenil, pero que ellos los disfrutaron por igual, porque en estas mismas imágenes ellos van identificando su entorno y entonces se van orgulleciendo de que pueden hacer esas identificaciones y de que ellos van conociendo también parte de lo que está ahí plasmado. En... En vivo. Y cuando uno trabaja con infancias, se da cuenta, o desde mi experiencia, yo me he dado cuenta que la mayoría de veces quienes acompañan a estos infantes son mujeres. Cuando visito eh, preescolares o estancias infantiles, la mayoría siempre son mujeres quienes acompañan a mis talleres de divulgación a los infantes son mujeres. Y entonces, pues, ¿cuál es el rol de las mujeres en el desarrollo de las y los infantes en sus primeros años? Pues es muy importante el de las cuidadoras principales, pero también hay otros casos de mujeres que influyen muchísimo en este camino. Y pues aquí voy a... Voy a mostrarles un poquito de, de qué va sucediendo en términos de, de literatura. Bueno, los primeros acercamientos que nosotros tenemos a la lectura con las infancias, pues son los libros de texto. Y como pueden ver acá en, en este pastelito, en esta gráfica, el número de autoras contra el número de autores es... Muy, muy mínimo. Entonces, desde nuestros primeros años estamos acostumbrados a acceder a libros donde los autores en su mayoría son hombres. Y bueno, acá en México, pues hay un diccionario bibliográfico del, al cual se le cambió el nombre ya. Era de escritores anteriormente, pero ahora es de autores a, y autores que nada más cambió el nombre porque las cosas han seguido igual, pero bueno, re registraba un 26.7% de escritoras contra un 73.3% de escritores. Y es muy significativo que las autoras más reconocidas de las letras en México pues, puedan caber en nuestros dedos de las manos o que siempre estemos pensando a lo mejor en los mismos nombres cuando en realidad hay muchísimas. Y si hablamos en cuanto a las infancias y cómo afecta en nosotros el compartir lectura en estas edades. Aquí les muestro estas gráficas que muestran la, la diferencia entre aquellos que les tocó ver a cuidadores o adultos que estaban en su entorno, principalmente con libros contra los que no. En la, en la de abajo, en la que está de en la gráfica 23, van a ver cuántos de los que no leían sus padres o tutores no leen y cuántos de los que sí. Entonces, es, esto es también una, una invitación a que si tienen pequeños y pequeñas desde ahorita, comiencen a compartir los libros como juego. A lo mejor no para enseñarles algo, como juego. porque qué? Porque si nosotros compartimos... Desde estas etapas es mucho más fácil que tengamos adultos lectores y si compartimos libros que tengan que ver con animales, uy, pues a lo mejor muchísimo más fácil que tengamos científicos o en mi caso biólogos y biólogas. Y yo me hice esta pregunta de que quiénes escriben literatura infantil y juvenil y en qué formatos, especialmente para la primera infancia. Entonces yo me di a la tarea de hacer este ejercicio con, con los libros que yo tengo. Esto no es generalizando, esto es dentro de mi acervo de libros. Y me di cuenta que en los libros de juego, pues tengo a tres varones. En los libros de poesía, para primeras infancias, aclaro, me encontré, o sea, más fácil pensé en tres mujeres. Y bueno, libros musicales, me encontré con un par de autores y María Elena Walsh, que también entra ahí. Pero entonces, ¿por qué las mujeres más poesía y más en la primera infancia? ¿Qué está pasando con los hombres? Acá les muestro el catálogo de profesionales mexicanos y mexicanas de arte y cultura, con y para la primera infancia, que hizo el IBI en 2020 o 21, perdón si no me, si no me equivoco. Y... Son cuatro hombres contra todo ese mundo de mujeres que habemos trabajando en esta etapa. ¿Qué, ¿Qué pasa o por qué el rol del hombre con los primeros años está un tanto desvinculado? ¿Y qué decir si hablamos de las mujeres en la ciencia? Recordemos que ya tenemos un día internacional para, para conmemorar a las mujeres y las niñas en la ciencia, para incentivar la participación de ellas en la ciencia, ¿no? Y para el primer trimestre del 2023. El, fíjense, este es en, en la población, ¿no? Que la población que residía en el país era de 129 millones, y el 52% correspondió a mujeres. O sea, somos más mujeres que hombres ahorita, según el INEGI, y quienes están en los cargos de instituciones científicas o académicas, pues la mayoría son hombres. Sí, si pensamos en la Academia de Ciencias Mexicanas o el programa, hay un programa también de mujeres en la ciencia. Y en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿cuántos hay? ¿Cuántas mujeres científicas hay en cada uno? Se esperaría que en medida que acceden las mujeres a la educación superior se especialicen y puedan acceder a la investigación como una forma de vida. Sin embargo, resulta un, un poco. Es preocupante que todavía las cifras nos sigan dando cosas diferentes. Yo acá les pongo las fotos de algunas divulgadoras de ciencias y algunas científicas mexicanas muy importantes. Y en el caso de México, que trabaja en ciencia con primera infancia, pues yo en 2021 tuve la fortuna de, de que Eva Hanowitz eh, nos convocara a dar una, una charla de cómo Trabajamos o cómo compartimos ciencia, ¿no? Y ella estaba comentando que éramos muy pocos los que estábamos en esa labor. Y bueno, en esta foto, la mayoría somos mujeres. Me sigo preguntando qué pasa con los hombres, la primera infancia y la lectura. Acá, y ya porque se nos acaba el tiempo, les quiero dejar eh, este mapa que hizo Esther de escritoras en México, invitándolas a que exploren por favor, búsquenlo y les va a dar un mundo de nombres de escritoras en México. Así que aprovechenlo. Y bueno, ya como conclusiones para dar paso a las preguntas, es que si comenzamos a ver la ciencia como otro lenguaje para nombrar e interpretar el mundo, no nos va a parecer tan lejana cuando estemos en la prepa y pensemos que hoy estudiar o cuando estemos ya estudiando la carrera y seamos mujeres y nos cueste pensar en científicos y que se nos venga, o científicas, y que siempre la imagen que se venga es un hombre con una bata. Sabemos que los cerebros de los infantes en esta etapa son moldeables, pero también muy capaces, y que las artes, en cualquiera de sus expresiones, son nuestras aliadas en este trabajo. Y aquí se me viene a la mente cuando escuchamos canciones en español y que meten cosas en inglés. Es algo así lo que pasa cuando estamos... En esta labor de divulgación de ciencia, te estoy hablando de ciencia, pero te voy a meter el lenguaje también de las artes. Y, des, y resulta muchísimo más divertido. Y en el caso de los que compartimos con los libros, es que proporcionarlos no es siempre una forma de aprendizaje para la lectura. Yo no te voy a prestar un libro, te voy a compartir un libro, esperando que tú ya sepas leer. Claro, cada quien lo va a leer a su modo y va a hacer sus interpretaciones. Y a lo mejor no siempre se debe de comprender lo que se ha leído para que puedan disfrutar el libro. Nos interesa que accedan a los libros como una forma de placer y por otro lado también como una forma de acceder al conocimiento, pensando en que tener con conocimiento, tener información, nos convierte en personas con poder. Y bueno, si están trabajando en temas de conservación de especie. Por ejemplo, en el jaguar eh, es necesario implementar estrategias desde esta etapa y haciéndolo a través de las artes, pues resulta muy llevadero y seguramente muy eficaz. El trabajo de divulgación debe ser con una mirada holística y también como divulgadores es muy válido que reconozcamos si no sabemos algo, porque está nuestro deber investigar también antes de compartir. Pero si nos preguntan algo y no sabemos, se vale porque somos divulgadores, no quiere decir que seamos especialistas en el tema. Y como adultos acompañantes, recordar que siempre es nuestro deber incentivar a la curiosidad y a pensar el mundo como un laboratorio gigante. Hacer a los infantes partícipes de este mundo como humanos críticos y empáticos. Esto va a ser el resultado de trabajar con ellos. Y, sobre todo también visibilizar a esta población porque también es muy vulnerada y violentada. Por último, les dejo una frase de Marisol Barrio que dice: "Hay que hacer de la ciencia un espacio entretenido con contenido y contextualizado a su realidad, es decir, dar sentido a la ciencia a partir de sus propias experiencias para comprender el mundo que nos rodea. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Tienes tu micro apagado, ¿no, Cristina? Perdón, no, disculpa. Muchísimas gracias a ti, este, Mariana, por estas reflexiones. Eh, quisiéramos empezar la reflexión. A lo mejor sí podrías compartir eh, en, en, en esto que nos estás planteando, eh, que es muy importante eh, a la hora de pensar compartir la ciencia. Y a través de estas lecturas en primeras infancias y juventudes, si pudieras tener a lo mejor algún tip o un ABC para aquellas personas que quisieran empezar, que ahorita, por ejemplo, vean este tema y que a lo mejor no sabían que era un campo de posibilidad, ¿no? Y que lo vean y que les haya llamado la atención y quieran iniciar en este camino de compartir la ciencia a través de la lectura a primeras infancias y juventudes con eh, toda la experiencia que tú tienes desde esta mirada, ¿cuáles podrían ser algunos tips o algunas eh, recomendaciones una vez para estas personas? Bueno, en primera, invitarlos a que conozcan sus gustos, sus propios intereses, porque ya de ahí, como les decía, es mucho más fácil que puedan compartirlo y cuando uno comparte lo que le gusta, lo hace muy entusiasmado, tanto que se contagia. Entonces sería como desde ahí saber que me gusta, saber que me interesa a mí. Y si es por el camino de los libros, ay, pues seguramente te vas a topar con una infinidad de literatura infantil y juvenil. Son mis libros favoritos. Y aunque no hablen de algo científico, siempre van a despertar curiosidad por las imágenes o por la manera en que está editado o o por, por el empastado en el que está, pero va a llamar la atención. Entonces, si tú empiezas a, a tener curiosidad en los libros, o primeramente tienes que, si quieres un niño lector o niño científico, tú tienes que leer, tú tienes que interesarte por las ciencias. Entonces, pues ese sería otro, empieza tú a leer, empieza tú a, a experimentar y a buscar en estos materiales, o sea, en, en estos libros. O sea, ya que los estás viendo como una herramienta, empieza tú a ver cuál te serviría para tal cosa. Y si nada más te gusta, adelante. Ya después le vas a encontrar otra cosa, le vas a encontrar otro camino. Excelente, muchísimas gracias. Mira, por aquí ya nos están llegando algunos comentarios. Eh, dicen mucha razón en todo lo comentado y pocas veces nos paramos a analizar estos puntos que afectan a las niñas y niños para toda la vida. Y te preguntan, ¿cuáles crees que son las causas por las que existe una baja participación de los hombres en la promoción de la educación científica para las infancias? Que fue un dato muy revelador que nos traías en tu charla. ¿Quisieras que las leyera una por una? ¿Prefieres así? Pues voy contestándolas, yo creo. Claro, adelante. Bueno, en primer lugar, pues porque el... Yo creo que esto tiene que ver ya con los roles de género. A los hombres les toca estar trabajando y les toca estar separado de los infantes. Y esto empieza desde casa. O sea, la mujer va a estar haciendo el cuidado de crianza y yo me voy a ir a trabajar. Entonces, yo pienso que desde ahí comienza. Yo... Y tampoco es que se les vaya permitiendo, a lo mejor ya en estos tiempos se les va permitiendo a los hombres ser un poco más tiernos, ser un poco más afectivos. Entonces, como todo el trabajo con las infancias va desde lo cariñoso, desde la ternura, para un hombre es una cosa totalmente difícil, pienso yo. Por eso creo que hay muy pocos en ese camino. Muchísimas gracias. Por aquí te dicen, bueno, excelente ponencia. ¿Qué acciones podríamos realizar para que más mujeres sean partícipes en la ciencia desde tu experiencia? Bueno, yo creo que si están en alguna carrera que sea de ciencias, asumirse como científicas. Eh, y es, es algo que a mí me pasaba mucho, que de hecho todavía a veces lo dudo, digo, ay, si yo soy una mujer de ciencia o no, porque sí soy bióloga, pero no estoy metida en un laboratorio y eso tiene que ver mucho con los estereotipos de que cómo nos imaginamos siempre a un científico o una científica como es, ¿no? Entonces, si están... Si están en ese camino, asúmanse ya como científicas. Y si les interesa el compartir y ustedes son um, hábiles en algo, ya sea para pintar, ya sea para escribir canciones, para hacer poemas, por ahí tienen un buen camino. Entonces, se trata de combinar y de ir experimentando y que se nos vaya quitando mucho la vergüenza también, yo creo. Claro, y de combinar lo lúdico, ¿no? Sí. O, o sea, a la hora de, de, de estar eh, con, con infantes, es bien importante, como decías, no tener solamente la pretensión de transmitir conocimiento, de querer enseñar, sino demostrar que allí hay como, como muchas posibilidades, ¿no? En esto claro. que se le puede presentar. Sí, ante eh, todo es el juego. Vienes a divertirte. Claro. Y lo que tú absorbas de conocimiento es ganancia. Claro, eso es exactamente. A ver, dice, por aquí te, te dicen, eh, muy buena plática. Me gustaría saber si hay algún curso o algunos libros clave para aquellos que quieran compartir con los más pequeños su conocimiento. Bueno, yo eh, me di a la tarea de buscar algunos artículos y me encontré muchos que hablan justo pero desde un, una mirada como muy escolar. Les quiero pasar el nombre de uno que, que se, ay, lo acabo de adquirir. Se llama La ciencia en la primera infancia, así lo encuentran. Pero si van a buscar información, fíjense mucho que diga en la primera infancia, porque si habla de la primera infancia les, es, es otra cosa totalmente diferente. Es un, un tiro que ahí yo ya me di. Y hay un, hay un libro eh, que se llama, es de María Bonafé, libros, eso es bueno, eso es bueno para los bebés. Entonces, ahí sí, si sí es por el, por el tema de, de empezar con la, con la lectura, les comparto ese. Hay eh, otro. El libro en el que yo les compartía como todas estas cosas de la divulgación se llama La divulgación de la ciencia como literatura. Y hay un libro que ya habla un poco más de primera infancia, eh, que es así, es de Conafe, se llama Primera Infancia, Cantos y Arrullos. Entonces, ahí es como, ven cómo todo se va, se va combinando. Y un artículo chulo que encontré de Ellen Hall que se llama What we can learn through careful observation of infants and toddlers in nature. Ay, sorry en inglés, pero más bien es qué podemos aprender de la observación en los infantes en la naturaleza. Igual me pueden escribir con confianza y ahí les, les paso la lista. Ah, sí, muchísimas gracias. Mira, aquí hay una pregunta relacionada con una que ya habías respondido en la que tú mencionabas como estas causas estructurales o en roles eh, sociales asignados, uh -huh. por ejemplo, a los géneros y cómo entonces esto mermaba la participación de los hombres en la promoción de la educación científica para las infancias. Y te preguntan, ¿cómo crees tú que esta baja participación afecte a que las niñas, niñas, niños se desempeñen en el área científica? Si a lo mejor crees que haya un impacto en esto. Ah, yo pienso que sí, porque si todo el tiempo estamos viendo siempre mujeres en en la misma como con el mismo rol, por así decirlo, siempre es la mujer la que está viniendo a compartirme, es la mujer la que me está cantando o la que me trae a compartir esto. Pues, bueno, es que a ella le toca esto y porque al al hombre le toca aquello. Entonces, cuando yo sea científico, yo no voy a estar acá porque yo voy a estar en un laboratorio, voy a estar en campo recopilando la información, ya que las otras se encarguen de compartir con los demás. Claro, claro. Eh, si a lo mejor pudieras eh, describirnos eh, en, esta, en, estos, en esta reflexión que hacías sobre, pues de alguna manera, ser. Eh, una crítica al adultocentrismo eh, a la hora, por ejemplo, de compartir ciencia que mencionabas en tu presentación. Eh, si consideráramos que eso eh, eh, podría incidir en la manera en que nosotras, eh, nosotros, nosotros como adultos, eh, también nos transformamos en estas prácticas de compartir ciencia hacia las primeras infancias, ¿tú qué considerarías que serían eh, los principales cambios? Que en ti, Mariana Valeria, como, como bióloga que ha tenido esta, esta, pues esta actividad tan maravillosa de la que nos has venido a hablar el día de hoy, eh, ¿te ha impactado, ha cambiado a lo mejor algo sobre, sí. sobre ti profesionalmente, sobre ti personalmente? Y si quisieras compartirnos algo sobre esto, adelante. Claro. Pues yo me dedico a la mediación de lectura hace aproximadamente 12 años y en mis grupos sí tenía a personas de la primera infancia pero la verdad no les prestaba tanta atención fue hasta que acudí a un curso con la maestra beatriz soto de la universidad de querétaro ella es psicóloga y estaba haciendo un taller para mediación de lectura entonces yo estaba así lectura con primera infancia Mi, el adultocentrismo en mí todo lo que daba yo estaba así cegada porque yo decía, es que cómo van a leer, es que yo les presto los libros, pero nomás juegan. Y, oh sorpresa, me, me abrió los ojos. Y entonces, en primera, imaginarme que pudieran acceder al, a los libros, a leerlos, era una cosa así, wow. Ahora, que pudieran entender algo de la ciencia o ser partícipes de ella, era imposible. Y pues ya. Ya después en el camino de la mediación yo me di cuenta que los libros que más utilizaba eran eh, sobre animales, sobre cosas que a mí me, me gustan mucho como bióloga. Y entonces yo decía, pues cómo le puedo hacer? Porque no todos los... Para empezar, la ciencia no, es, no siempre está escrita o no está escrita para las infancias, no está pensada para ellos. Nada más ya cuando está, se está en lo escolar es le toca a los educadores adaptar todo ese conocimiento a inventar experimentos para que puedan acceder a ellos pero como científicos no están pensando en que eso se les va a compartir es un total un lenguaje totalmente diferente entonces eh, era todo un muy difícil así todo un rollo imaginarme cómo iba yo a hablarles de insectos o cómo iba yo pero la verdad es que cuando uno va aprendiendo y va estudiando por mero gusto y va disfrutando esos libros y va manipulando por, en el caso de los insectos o en el caso de no sé cualquier otro animal o de las hojas es como de pues si yo lo puedo tocar ellos también lo pueden tocar o sea porque yo estoy poniendo esas limitantes uno como adulto pone esas barreras que no nada más suceden en la ciencia suceden en los libros pensamos que no pueden leer tal cosa porque no han llegado a la edad de y es otra manera de invalidar sus pensamientos, y es otra manera de pensar que su cerebro no es capaz. Entonces, para mí ha sido como un despertar grandísimo. Muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia, Mariana, por tu tiempo, por el día de hoy, estar con nosotros este, reflexionando y charlando. La verdad es que te agradecemos muchísimo porque además eh, me parece que no es un tema que se haya trabajado tanto aquí en ciencias, aunque sí hay gente que se dedica a divulgación y comunicación de la ciencia, creo que no se habla tanto hacia primeras infancias y juventudes. Y entonces te agradecemos muchísimo por traer estas reflexiones. No, muchas y, gracias a ustedes. Gracias. Y pues bueno, pues vamos a terminar el evento del día de hoy. Eh, agradecemos nuevamente a la licenciada. Mariana, Valeria, Ayala por habernos acompañado y también les agradecemos a todas, todos, todos ustedes por estar aquí en esta transmisión. Y pues les invitamos a que el día de mañana todavía nos acompañen con más eventos en esta Semana por la No Violencia que se está organizando a través de la Comisión de Equidad de aquí de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto.